¿Es pieza Xochitl para Claudia? ¿Perdón? ¿Es pieza Xochitl Calves para Claudia? No, 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 la verdad no. Pues miren, nada más en la diferencia de selección. Allá se reunió una cúpula, fue el dedazo de la oligarquía y simularon un proceso. Aquí tuvimos una contienda real, una disputa muy viva, el pueblo decidió. Entonces la legitimidad con la que llega la doctora Sheinbaum es muy diferente a pues la nula, nula legitimidad que tiene la otra candidata. Y es muy claro lo que representa una y otra. La doctora Claudia representa la continuidad de un proyecto de transformación, de combate a la corrupción, de poner por delante a los que más lo necesitan, de seguir aumentando la inversión en los programas sociales, en la infraestructura del país, para tener una economía que está creciendo como ahora y en equilibrio en las finanzas públicas, con fortaleza de la moneda y con control de la inflación, con crecimiento del salario mínimo. Y ella representa la otra candidata, como es el regreso a la corrupción, el regreso de las crisis económicas. Pues imagínense, quien comanda su proyecto es nada más y nada menos que el autor del Fobaproa. Entonces,